El Día Mundial de la Tierra se celebra desde el 22 de abril de 1970, a la par del movimiento ambientalista en Estados Unidos, cuando 20 millones de norteamericanos se manifestaron por un ambiente saludable y sustentable. Esto llevó a crear acuerdos mundiales relacionados con la contaminación del aire y agua, así como de la conservación de especies en peligro de extinción. Con la conmemoración de este día, se admite la responsabilidad colectiva de fomentar armonía, respeto, cooperación entre los países para proteger la tierra y alcanzar el equilibrio justo entre las necesidades económicas, sociales de esta generación y las futuras. Este año, el lema de las Naciones Unidas es Alfabetización Medioambiental y Climática, con lo que, además de promover la armonía con la naturaleza y la tierra, se pretende generar conciencia en el desarrollo de tecnologías y empleos respetuosos con el medio ambiente. Notimex.